Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a una nueva entrega de juegos de nuestra infancia. Bienvenidos a Kirby's Adventure, la mascota de color rosa de Nintendo, que aún no se sabe bien qué es. Es nuestra protagonista de la sección de juegos de nuestra infancia. Un personaje muy entrañable, muy adorable, con el solo hecho de verlo por primera vez. Pero antes de empezar, recordaros que en los comentarios podéis poner qué juego fue, es el de vuestra infancia y cuál os marcó un antes y un después. El que guardáis más buenos recuerdos, el que jugáis cuando salíais del cole, ibais a casa, un amigo a jugar por las tardes, o el que, aun pasado unos años, es el que más os enganchó en este apasionante mundo de los videojuegos, y uno de ellos es Kirby. En concreto jugaremos a este Kirby's Adventure, la segunda entrega de Kirby, que, como bien hemos visto, tiene la habilidad de poder engullir a sus enemigos y de ahí poder adquirir sus habilidades, las habilidades de los enemigos, plagian las habilidades de los enemigos, los ataques, y esa será su gran arma. Siempre con una sonrisa en la boca, Kirby va a por todas. Un juego plataformas que ahí lo vemos, nivel 1, estamos luchando contra un enemigo, pero nos quitan el arma y nos mandan al vacío. Bueno, vamos nosotros al vacío, caemos ahora sí al vacío, adquirimos los poderes de los enemigos que engullimos, y aquí es la pantalla principal. Nosotros podemos volar, es la pantalla de selección de nivel, y nosotros vamos a empezar este nivel 1. Solo, como siempre, hemos adquirido, puesto bien los controles para ver si funcionaba bien los controles, así que vamos a por este nivel 1. Y cuidado que ya nos encontramos al primer enemigo, tiene como una especie de metralleta. Vamos a engullir. Perfecto, engullimos y pulsamos la flechita hacia abajo y ya tenemos el poder. Y ahora vamos a saltar y ya tenemos la metralleta, ahí lo veis. Así que vamos a atacar ahí con la metralleta. Como veis, también colorido los paisajes, como vienen siendo seña habitual de los juegos de Nintendo, y la musiquita. Músicas siempre alegres en los juegos de hace 20 años. Tiene que ser una música alegre si queremos disfrutar del juego. Solo, yo siempre lo digo, en este tipo de juegos cierras los ojos 20 años después y solo con la música ya sabes de qué videojuego es. Ahora, hoy en día, pocos juegos que van saliendo ahora, solo con cerrar los ojos con la música sabes cuáles son, pero los juegos de hace 20 años tienen esa pequeña habilidad, ese pequeño punto a su favor, la música alegre, que te invita a jugar. Vamos a seguir adelante, vemos a Kirby como se enfrenta a nuevos enemigos, y atención, porque vamos a expulsar la habilidad y vamos a coger este enemigo que tiene esta habilidad, una habilidad que lanza como si fuera un destello de electricidad, varios destellos. Vamos a atacar, perfecto. Y los enemigos, que parecen todos sacados de Aral, parecen la Gachan, la amiga entrañable de Aral, Y también los enemigos parecen las mierdecillas que se encontraba por el camino Aral, que tanto jugaba con el palo, pues lo parecen, y de ahí que me haga un poquito de risa el juego. No son enemigos ahí con múltiples espadas, metralletas, no, hay enemigos raros, hay enemigos que parecen simples, que parecen que no suponen ningún tipo de problema, pero que no lo son, cuidado. Vamos a... ¡Oh! ¡Oh! Cuidado, este, quiero su habilidad, ¿vale? A ver. Vamos a volar. Vamos a irnos. Quiero la habilidad que tiene. ¿Vale? Vale, nos ha quitado la habilidad. Vamos a... Vale, se ha ido. Vale, ahí viene. Cuidado, este. Cuidado ese. Ojo. Bien. Quiero la habilidad, tío. Vale, vamos. ¡No! Vale, saltamos encima y perdemos una barra de vida y eliminamos al monstruo. Lo que faltaba, tío. Yo quería la habilidad. Cuidado, 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 cuidado. Vale, que viene con la metralleta. Vale, a ver. Ojo.
Bien, al menos tendremos la metralleta. Vale, viene el agachán. ¿Y esto qué es? Por aquí no podemos atacar con la metralleta. Debe ser... Vale, nos rellena la vida, perfecto. ¡No! Cuidado, cuidado. ¡Uah! Suerte de la metralleta porque hemos parado el golpe, ojo, ¿eh? Vamos a quitarnos la habilidad. A ver. ¿Vale? Este creo que no tiene habilidades. No. El mono, parece un mono con un gorro de Navidad. Ese tampoco tenía habilidad. Y este es la Gachan. Que ojo al dato, que me viene con el turbo puesto. Y esto... No sé qué bien es. Vale, debe ser... como la banderita de Mario, cuando al final de cada nivel, que cuanto más alto saltas, más puntos te dan. Y atención, porque hay nivel 2. Y esto... Aquí vamos a entrar. Usa los botones para mover... Ahí intentar coger a Kirby. Vale, intenta coger al... Al grande es el más difícil, ahí creo entender, más o menos, ¿eh? Más o menos, vamos a ver. Botón. Tenemos que mantener. Vamos a coger al grande. Vale, a ver. Lo cogemos. ¡No! Eso para lo que no lo sepa. Es. Las máquinas que había. Ojo al dato, que solo nos queda un crédito. Que aún día de hoy quedan máquinas, pero. Vamos a coger el pequeño. Vale, ahí. Perfecto. Lo tenemos en la posición adecuada. La máquina del gancho, que son unas maquinitas que pones dinero y tú puedes coger los muñequitos que hay dentro. Vale, el pequeño lo podemos coger. Ahí lo tenemos, perfecto. Lo cogemos y... Vale, una vida. Bien, me imagino que el grande sería más. Pues eso son unas máquinas, pues si fueran máquinas tragaperras, pero tú lanzas la monedita y puedes mover el gancho y coger los muñecos que hay dentro si lo coge bien. Normalmente el gancho no tiene fuerza en la mano y no te coge nada. De ahí el truco de ganar dinero de la empresa, pero en esta ocasión sí que hemos podido coger una vida extra. Siempre viene bien. Y atención, nueva pantalla. Vamos a ver. Vale, no podemos ni tragarlo, tiene pinchos. Y esto que es como un cubo. Vale, se puede destrozar y ya dejamos libre a los del pincho y nos podemos ir. Vale, cuidado que viene como una seta. ¿Qué es eso? Vale, ¿qué es eso? A ver si nos da... No nos da ningún poder, vaya. Una seta... ¿Qué es, tío? Un cactus disfrazado de seta, tío, vaya... Vaya enemigos más raros, cuidado. Uf, lo que decía, vaya enemigos más raros, tío, que parecen cosas simples, cosas inofensivas, pero... Cuidado. Vale, es un cañón. Pues parecen cosas inofensivas, pero son... Tienen trampa, ojo, ¿eh? Todo lo que se mueve puede ser un peligro aquí. Vamos a volar. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Qué cabrón, tío! No me lo esperaba eso. A ver, el cañón nos va siguiendo. Se va complicando la cosa aquí. Vale, el cañón tiene... Ese sí que quiero la habilidad. No, maldita sea, tío. Vale, y lo destruimos. Bien, hombre, bien. Nos ha quitado dos de vida, lo que faltaba. Dejamos libre a ese. Y una estrellita. Venga, venga, venga. ¿Dónde vamos, tío? Vale, vamos al cielo directamente, ¿eh? Debe ser una pantalla extra. A ver. Vale. Se va. Se va. No nos atacan bien. Tienen miedo. Si me gusta. Hay dos. Si podréis vivir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡No! ¡Oh! Bien, 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 bien. Vale. Vamos a tragar la bomba. Y la vamos a lanzar. Ahí lo tenemos. Uy, 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 uy. Que nos está vacilando. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? Un muñeco de Navidad, pero que nos quiere matar. Ahí lo tenemos, bien. Cuidado, nos vienen los pájaros de la muerte. Uy, 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 qué miedo, tío. Uy, uy, uy. Vale,
Seguimos adelante. Los pájaros se van. Reconocen que nosotros somos más fuertes. Vale, ese me quería atacar, ¿eh? ¿Lo habéis visto todos? Me he visto obligado a matarlo. ¿Y bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Dónde estamos? Vale, este que... Venga, 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 venga. La llama. Vale, aquí podemos ir hacia arriba. No. Vale, tenemos que matar a los muñecos de Navidad. Aquí debajo no podemos utilizar nuestro poder. Vale, aquí sí. No lo perdemos al entrar bajo el agua. A ver si con este poder podemos eliminar a este. No, este es invencible, tío. Por eso tiene los pinchos. Cuidado, muñeco de Navidad. Bien. Bien. Ojo al dato. Que ya me vienen con transporte incluido. Y ahí hay una vida. Vale. Ahí hay vida. Vamos a bajar. ¿Esto qué es? La... Es que es la caquita de Arale. A mí que no digan lo contrario. Se han inspirado en eso. Bien. Ahora, ¿cómo quitamos eso? Ah, necesitamos fijo la metralleta. Ah, qué rabia, tío. Necesitamos el poder de la metralleta. ¿Se puede volver hacia atrás? Qué rabia, tío. No podemos apuntar. Necesito el poder de la metralleta. A ver si hay alguien que lo tenga. Va a ser que no. Este. ¡Ay! Este tenía el poder. Ese tenía el poder. Maldita sea. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que me hacen una emboscada, tío. Vale. A ver. Vamos a quitarnos el poder. Ahí lo tenemos. Nos quitamos el poder. Ahí van apareciendo enemigos. Venga, ese tiene el poder fijo de la metralleta. Ese tiene el poder de la metralleta. Lo que andábamos buscando. Cuidado, caquita de Arale, que no quiero que te pongas por en medio. Y ahora sí, perfecto. Perfecto, ya tenemos la vida. Vamos a salir volando porque cada vez hay más monstruos. Y venga, para afuera. Pero ¿dónde estamos, tío? ¿Dónde estamos? Cuidado que este... El barrendero, ese es el barrendero. Vale. A ver, le vamos a hacer la metralleta. Yo no quiero el poder de la escoba, pero para nada. Vamos a ver este. Vale. Ese es el que iba disfrazado, creo. Uy, 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 uy. Mira, 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 mira. Ese tiene la espada, tío. Vale, es el que nos echó hacia abajo. Bueno, al que le robamos la espada al principio. Vale, vamos a bajar aquí. Bien, era inofensivo, tío. Si era un pringaillo de turno, tío. Bien, bien. Atención. ¡Ahí estamos! ¡Bien! Vale, se tiene que pulsar el botón todo el rato, creo. Y nos dan más puntos. ¡Madre mía! Ahí lo vemos. Vamos desbloqueando pantallas. Vamos desbloqueando niveles a medida que vamos avanzando. Ya vamos a por el nivel 3. Aquí no ha salido nada. ¿No? Está tapado. No podemos volar más hacia arriba. Nivel 3. Hay muchos niveles. Muchos enemigos. Ya lo veis. Y cada vez la cosa se va complicando más. También hay pequeños jefes, muchas habilidades que adquirir con Kirby. No hay enemigo que no pueda tragar a menos el de los pinchos, que ese sí que nos pone las cosas difíciles, aunque no nos ataca, está ahí solo para molestar. Ya lo veis, cosa que no hemos comentado, juego de hace 20 años y juego que está hoy en día en nuestras consolas. ¿Qué quiere decir eso? Que los juegos que han llegado, que han pasado 20 años y están aún a día de hoy junto a nosotros con nuevas entregas, quieren decir que tienen eso especial que hacen falta a los videojuegos. Eso que te engancha, eso que te hace que no te despegues de la consola, que te hace que te pase el tiempo rápido y que no te des ni cuenta. Y eso, en mi opinión, es lo que le falta a muchos juegos a día de hoy. Que tengan esa magia que se pierde en muchos casos. Y Kirby es un caso de ellos que tiene la magia de la diversión, la magia de engancharte a los videojuegos. Y de eso trata esta sección, así que os animo en los comentarios en que pongáis qué juego os enganchó, qué juego os hizo pegaros al mundo de los videojuegos, el que os marcó un antes y un después en vuestras vidas, en vuestro hobby favorito. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de hoy junto a Kirby, espero que le deis like al vídeo y si queréis ver más juegos de nuestra infancia, ya sabéis dónde estoy. Que tengáis un muy buen día, cuidaros, adiós.